FICO venció y convenció los más de 2.160.000 votos y en general los 4 millones de votos de la coalición Equipo por Colombia demuestran que Colombia no está perdida, que el país tiene ilusión y que el ciudadano de a pie está dispuesto a levantarse las veces que sea necesaria para defender la democracia y las libertades. Es un mensaje contundente para rodear, para estar unidos alrededor de la candidatura de FICO. En momentos como estos también ha quedado demostrado que el verdadero centro, la verdadera preocupación del ciudadano de a pie es que en el centro de su mesa haya comida para alimentar a su familia, que cuando el ciudadano vaya al centro de su ciudad, aquí en Bogotá, en Medellín o Cali, no pueda ser víctima de la inseguridad. Estos temas, junto con otros, deben de ser incluidos con prioridad para responderle al ciudadano desde la campaña de Federico Gutiérrez. En Bogotá, la oportunidad de construir un gran proyecto nacional que combine la Colombia regional con la Colombia capital debe también hablarle a los ciudadanos que en la capital del país están preocupados por la inseguridad desbordada, la reactivación económica en cada una de las localidades, la movilidad y la movilidad sostenible. Es momento entonces de rodear la candidatura demostrando la ilusión y la decisión de los ciudadanos para conformar un gran bloque de defensa de nuestra democracia y de las libertades. Así como el domingo ganó Federico, no me cabe la menor duda que el próximo 29 de mayo habrá una victoria donde se venza, pero sobre todo se convenza al ciudadano a pie del momento que tenemos por decidir.